Muy buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en este día. Bienvenidos a mi cocina. Ahorita voy a preparar un arroz muy rico y fácil de preparar. Voy a preparar el arroz con salchichas y espárragos. Aquí tengo el arroz. Ya está bien lavado y bien sequecito ya, listo para usar. Tengo cilantro picado. Poquito, como 2 cucharadas de cilantro picado. Aquí tengo cebolla picada también, ajo picadito. Tengo el espárrago ya bien lavado y bien seco, ya listo para usar. Tengo 2 cucharadas de aceite de oliva. Tengo esta salchicha, la que voy a usar para preparar la receta del día de hoy. Ahorita les voy a mostrar paso a paso cómo lo voy a preparar el día de hoy. Pues aquí ya piqué el espárrago, ya está bien picadito. Aquí ya piqué la salchicha también, ya tengo todo listo. Ahora voy a empezar a freír el arroz con muy poco aceite. Aquí ya tengo mi olla con poquito aceite para freír un poco el arroz. Pero voy a empezar friendo la cebolla y el ajo. Aquí ya tengo la cebolla, la voy a agregar en el sartén, ya está bien picada. Ahora le voy a agregar el cilantro ya picadito. Ahora le voy a agregar el espárrago picado. Ahora le voy a agregar las salchichas. Thank you.
Pues ahorita le voy a agregar las salchichas. Ahorita le voy a agregar un poquito de caldo de pollo natural. Ahorita le voy a agregar 3 tazas de caldo de pollo natural. Movemos. Le voy a agregar sal, es al gusto. Ustedes le pueden agregar al puro cálculo. Yo lo estoy calculando aquí cuánto le voy a agregar. Movemos. Pues aquí lo voy a dejar cocinando por unos 16 minutos. Después vamos a probar cómo nos quedaron. Cómo nos quedó la receta del arroz con salchichas y espárragos. Lo voy a tapar y aquí lo voy a dejar cocinando. Tapamos. Pues así quedó el arroz con salchichas y espárragos. Mire, bien rico, delicioso. Ahorita me voy a servir en un plato para probarlo. Pues así quedó el arroz. Mire, ya me serví, ya voy a probarlo. El arroz bien rico con espárragos y salchichas. Delicioso. Pues espero que les haya gustado esta receta. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir si gustan. Nos vemos en el próximo video. Provecho para todos. Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima, si Dios lo permite.